y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo aprender a diseñar un patrón amigurumis. No existe un solo camino para llegar a crear un patrón, es una interpretación libre de cada diseñador, pero sí hay ciertas pautas que podemos aplicar todas para poder lograr diseñar un patrón. Cuanto más conocimientos tengan de diferentes diseños o diferentes patrones, más fácil le va a ser la realización de crear su propio diseño de amigurumis. Aprendan tejiendo diferentes diseños complejos. Desde un diseño simple, como es esto, que se hace todo por partes, cabeza, orejas, patas, todo por partes, luego se ensambla. Esto es considerado uno de los niveles más fáciles porque se hace todo por partes. A realizar otros niveles más elaborados y más complejos que se hacen todo entero. Esos son los más complicados, los más complejos, los que se hacen todo enterito, ya sea que empiecen de las patas o que empiecen de la cabeza. Cabeza, cuerpo y van ensamblando todas las piezas a medida que van tejiendo. Esos tipos de patrones se los considera que son más elaborados, más complejos y son mucho más ricos en conocimientos que hacer un diseño como este, que es mucho más simple. ¿Qué les parece entonces si comenzamos a trabajar? Una de las maneras más simple y más básica de poder diseñar un amigurumis es jugando con los patrones. Ustedes van a tomar una serie de diversos patrones, los que a ustedes les gusten, de diferentes tamaños, diferentes diseños, y van a tomar, por ejemplo, la cabeza del burrito. Y ustedes saben que la cabeza del burrito, las vueltas de aumentos máximas son de 60 puntos. Le estoy dando un ejemplo así, sin recurrir al patrón, se lo estoy diciendo así al aire. Ustedes tejieron la cabeza hasta 60 puntos, es el máximo de aumentos. Entonces, en esa cantidad de puntos, si ustedes saben que tiene 60 puntos, el tamaño de la cabeza aproximadamente va a quedar de 9 centímetros. Entonces, para 60 puntos van a tener una cabeza de 9 centímetros. Así se lo estoy diciendo grosso modo porque no tengo el patrón del burrito acá a mano. Pero es una manera de comenzar a jugar y entrar en familiaridad con el tema de proporciones, tamaños, cantidad de puntos en cada vuelta, haciendo un collage, si van a tomar el cuerpito de un osito y van a probar con la cabecita del burrito. Las patitas de este con las orejitas de este. Entonces ahí vamos, mientras van ustedes jugando con los diferentes patrones, van a ir armando un amigurumis. Eso es lo más básico, pero van entrando en familiaridad con los distintos diseños, tamaños y proporciones. Vamos a comenzar a diseñar nuestro propio patrón. Para eso vamos a necesitar papel, regla, lápiz o lapicera, lo que tengan más a mano. Vamos a suponer que una clienta nos pide un conejito de 20 centímetros. Entonces 20 centímetros marcamos, esto es un diseño propio. Marcamos 20 centímetros, estaría acá. O sea que este sería el tamaño del amigurumis. Si ustedes son buenas dibujantas, lo que van a hacer, van a dibujar ese diseño en la medida que les pide, entonces ya van a tener las proporciones. Lo que tienen que tener en cuenta en este caso es que 20 centímetros es el total del conejito. Ustedes tienen que saber si quieren que sea de orejas largas, orejas caídas, orejas paradas, porque las orejas ocupan muchísimo, mucho tamaño, o sea, son grandes, y más en los conejos. Entonces, ustedes supónganse en que si le pide un conejo con las orejitas paradas, todo esto, estos centímetros van a ser de orejas. Estos serían las orejitas. Entonces, este espacio disponible va a ser el que le queda para hacer el cuerpito, las piernas y lo demás. Por ejemplo, vamos a marcar que tiene 6 centímetros van a ser las orejas, las orejitas paraditas. Vamos a hacer orejas y marcamos. Orejas 6 centímetros. Ustedes van a definir y van a decidir si quiere que sea de cabeza grande, de cabeza pequeña, porque les quedan 14 centímetros entre la cabeza, el torso, las piernas y las patillas y los pies. Entonces tienen todo este espacio disponible para hacer el amigurumis. ¿Cómo van a querer que sea? ¿La cabeza grande, pequeña? Si hacen la cabeza de 5 centímetros, van a tener este espacio disponible para seguir
elaborando. Yo lo voy a hacer de 5 centímetros, la cabeza. Acá voy a poner cabeza, voy a ir marcando. Este espacio va a ser para la cabeza. 5 centímetros. Voy a hacer el torso chiquito, lo voy a hacer de 4. Torso, 4 centímetros. Y lo que me quedan van a ser las patitas, que van a ser de 5 centímetros. Piernas y pies. Dije de 5 centímetros. Entonces, este es el espacio disponible que tengo para trabajar. Orejas, cabeza, torso y piernas. En base a este esquema, voy a ir diseñando mi amigurumis si es que no tengo la imagen. Si ustedes tienen la imagen, mucho más fácil, porque como les dije recién, plasman la imagen, van marcando los centímetros que le ocupa cada parte del cuerpo y ahí lo van a empezar a diseñar. Y ahora sí vamos a hacer un bosquejo de lo que sería la cabeza. Ustedes fíjense que la cabeza ocupa 5 centímetros. Entonces yo voy a estirar acá lo que serían los 5 centímetros. Voy a marcar un cuadrado porque sé que acá adentro tiene que entrar la cabecita. Las orejas lo mismo. En este espacio voy a marcar las orejitas. Dije que quería las orejitas paraditas. Así que dentro de este espacio voy a tener cabeza y orejas. El cuerpo. Bueno, una vez que tenemos las medidas, por supuesto que ustedes si saben dibujar, lo van a dibujar bien o van a imprimir si tienen esa imagen del conejito. Y van a tomar lo que es importante es que tengan las medidas, las proporciones de cada parte del cuerpo. Entonces con eso ya tenemos suficiente como para empezar a armar nuestro amigurumis. Yo solamente lo hago de esta manera el bosquejo porque no soy buena dibujante, entonces lo hago de esta manera como para tener una orientación y así de esta manera poder crear el amigurumis. Vamos a comenzar haciendo la cabeza. Para hacer la cabeza van a tomar apunte de todo. Vamos a hacer el anillo mágico con los 6 puntos bajos, trabajar en técnica de amigurumis. Lo van apuntando todo en una hoja aparte. Van a poner conejo, 20 centímetros, que sería el tamaño total. Ahora vamos con la cabeza. Para hacer la cabeza vamos a comenzar con vuelta 1, anillo mágico de 6 puntos bajos. Normalmente siempre se comienza con 6 porque es el tamaño medio. Cuando quieren hacer un amigurumis más pequeño van a comenzar con, o si es una pieza muy pequeña como un bracito chiquito, empiezan con menos puntos, pero habitualmente se empieza a trabajar con anillo mágico de 6 porque es la medida media para hacer los amigurumis. Anillo mágico de 6, vuelta 2, vamos a hacer los respectivos aumentos. Acá los aumentos van a ir en progreso a medida que vayamos midiendo nuestro círculo, cómo va con nuestro dibujo. Vamos a ir haciendo los respectivos aumentos hasta que este anillo entre en nuestro cuadrado que va a ser la cabeza. Ahora yo estoy en la vuelta número 3. Voy haciendo un punto y un aumento. Voy a terminar esta vuelta con 18 puntos bajos. Luego voy a continuar la siguiente vuelta, la vuelta 4, y voy a hacer 2 puntos y un aumento. Acá terminé ya la vuelta de aumentos. Hice hasta la vuelta 5 con 3 puntos bajos y un aumento, que esa es la secuencia. Terminé con 30 puntos. Y si ustedes se fijan, acá con 30 puntos, lo voy a medir con la regla y me da ya que tengo 5 centímetros, que es lo que habíamos calculado para el tamaño de la cabeza, 5 centímetros. Entonces, por lo tanto, acá ya estaría el tamaño de la cabecita.
Ahora, ¿cómo quieren la cabeza? ¿Quieren que sea más ovalada? ¿La cabeza bien redonda? Si ustedes quieren que la cabeza sea bien redonda, que sea una bola perfecta, lo que tienen que hacer es la misma cantidad que hicieron de aumentos, las mismas vueltas que hicieron de aumentos. Acá contamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 vueltas tengo con aumentos. Voy a hacer 5 vueltas rectas sin aumentar y 5 vueltas en disminución para que me quede de esta manera una bola perfecta. Si ustedes quieren la cabeza más chata, más plana, van a sacarle vueltas rectas para que quede más ovaladita la cabeza. Yo voy a hacer una pelotita bien redonda, por lo tanto voy a hacer ahora 5 vueltas derechito. Ustedes continúan el patrón. Van a hacer de la vuelta 6, calculan vuelta 6, 7, 8, 9 y 10, recta de la 10 hasta la 10, puntos bajos, manteniendo los 30 puntos. Luego voy a hacer las disminuciones. Ya la vuelta 11, voy a comenzar haciendo lo mismo que hice con los aumentos, pero al revés. Si acá terminé con 3 puntos y un aumento, voy a comenzar haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Esa secuencia la repito 6 veces para que me den 24 puntos bajos. Es exactamente lo mismo que los aumentos, pero al revés. Ahora vamos disminuyendo, vamos a ir sacando de a 6 la cantidad de puntos. Recuerden que esto es la tabla del 6. Vamos siempre en cada vuelta aumentando 6 puntitos por cada vuelta. Si ustedes empezaron anillo mágico de 6, vamos siempre incrementando de 6 en 6. Ahora lo que voy a hacer, lo que me falta para completar la cabeza, son las vueltas rectas y las disminuciones, que es lo que voy a hacer a continuación. Acá terminan de completar, me faltaría la vuelta 12 con 2 puntos bajos y una disminución para tener 18 puntos, y la última vuelta que voy a hacer un punto y una disminución para tener 12 puntos, y ahí voy a terminar la cabecita con 12 puntos bajos. Ya tengo tejida la cabeza y fíjense qué pequeño que queda la cabeza. Acá ya entra perfecta la cabecita, pero ya no quedó de 5 centímetros. Sacamos la cuenta y medimos, queda de 4 centímetros la cabeza, aproximadamente 4 centímetros, unos milímetros más, pero achicó muchísimo a lo que veníamos haciendo de 5. Acá se achica mucho porque yo decidí hacerle las orejas largas y paraditas, firmes. Si no, miren el espacio que hubiese tenido para hacer la cabeza en estos 20 centímetros. Me achicó muchísimo por el tema de las orejas. Me queda hacer ahora el cuerpito. Vamos a empezar, como les dije, con las patas. Para hacer las patitas yo ya comencé. También un anillo mágico de 6 puntos, la vuelta número 2, aumentos en cada punto, por lo tanto estoy con 12 puntos bajos. Acá ya entraría perfecto mi círculo al tamaño de las patitas, pero yo le quiero dar, no lo quiero hacer todo recto, no le voy a hacer la clásica patita de tubo que es toda derechito. Le voy a hacer la formita del pie. Entonces para eso voy a hacer disminuciones. Voy a hacer primero tres vueltitas derechito sin disminuir y luego voy a hacer las disminuciones. Voy a hacer como la formita del zapatito, por eso ahora voy a hacer tres vueltitas derecho. Acá ya tengo las patitas, vuelta 3, 4 y 5 rectas, pero ahora yo le quiero hacer como una formita, como una curvatura, y para eso tengo que reducir, tengo que achicar para que se forme el empeine, el del pie. Vamos a hacer, ya acá terminé con esta vuelta. Otra cosa importante que no me quiero olvidar es que vayan anotando todas las proporciones y los tamaños que quedan de acuerdo a la cantidad de puntos. Este, el máximo de puntos es de 30, entonces si tenemos para un 30 puntos la última vuelta de aumentos y nos queda de 4 centímetros y medio, anoten eso, el tamaño que les queda en la cantidad de aumentos. Bueno, vamos a continuar. Ahora, una vez que ya tenemos las hasta la vuelta número 5, voy a ir haciéndole la forma del pie. Acá ya estaríamos justo, acá iríamos justito.
pero yo lo voy a reducir, lo voy a achicar para que se forme el empeine. Y para eso voy a sacar 3 puntos seguidos, voy a hacer una disminución al lado de la otra, 3 disminuciones continuas. Acá una, hice 2. Y ahora la última, 3. Hice 3 disminuciones continuas. Ahora voy a completar esta vuelta con puntos bajos hasta llegar al ganchito. Ahora lo que les quiero enseñar a hacer, que es muy importante, es el testeo y la verificación de que lo que ustedes están haciendo está correcto y están con los puntos adecuados en cada vuelta. Vamos a tomar de ejemplo la patita. Para la pata nosotros empezamos la vuelta 1. Empezamos con el anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, hicimos todos aumentos. Terminamos con 12. Vuelta 3 a la 5, hicimos todos puntos bajos. Entonces, estas vueltas, ¿cómo voy verificando si voy bien? Esto es un esquema muy simple, pero lo pueden aplicar en cualquier esquema, en cualquier diseño. Por ejemplo, empezamos aumentos. Bueno, tenemos los 6 puntos bajos, ya sabemos todo cómo se hacen. Aumentos por 6 me pide. ¿Cómo sé que me da 12? Esto, como les dije recién, es un esquema muy simple, pero lo aplican para todos los patrones. Lo que hago es muy sencillo, pero es un método infalible, no se equivoca nunca. Con palitos, van a contar. Acá tenemos 6 puntos. A la primera vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palitos representan los 6 puntos de la primera vuelta. Vuelta 2 tengo que hacer todos aumentos. Entonces voy a hacer los aumentos haciendo una B invertida, una B corta invertida por cada palito de la vuelta anterior. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vuelta 2, finalizo con 12 puntos bajos. Estas vueltas van derechito, pero la vuelta 4, la vuelta 6, comenzaba con 3 disminuciones continuas. Entonces, si yo tengo 12 puntos bajos, los voy a representar de nuevo con los palitos. 1, 2, 3, 12. Y voy a hacer estas 3 disminuciones continuas. Las disminuciones las voy a hacer de 2 puntos, hacemos 1. Por lo tanto, voy a hacer un círculo, porque acá de estos 2 hago un solo punto. Hago la otra disminución y hago la otra disminución. Acá ya tengo 3 disminuciones continuas. 1, 2, 3 disminuciones. En esta vuelta saqué 3 puntos y me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos para completar esta vuelta. Entonces yo en el patrón voy a apuntar 3 disminuciones continuas y voy a seguir tejiendo 6 puntos bajos para completar esta vuelta. Al final de la vuelta me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizo esta vuelta con 9 puntos bajos. Y de esta manera verifico y testeo que me está dando bien o esté bien el trabajo que yo estoy haciendo, el procedimiento que estoy haciendo. Ustedes con los 12 puntos, tomaba los 12, achican 3, cuentan los puntos que le quedan en esta vuelta y también van a poder verificar cuántos quedan después, cuántos puntos quedan después de las disminuciones. Entonces, eso es una fórmula o una manera de comprobar que lo que están haciendo está correcto. Vamos a continuar la vuelta número 7. Voy a hacer una sola disminución para seguir dándole la formita. Y ahora continúo todo derechito, ¿eh? Ya tengo la forma del pie, del empeine. Y ahora ya sigo todo derechito. Para formar ese empeine es simplemente hacer disminuciones de manera consecutiva y en la vuelta que sigue también, para que se haga más pronunciado ese empeine. Ahora me toca seguir derechito. Voy a ver hasta cuánto sigo derechito, cuántas vueltas. Si se fijan bien, acá la pierna llega justo a que habíamos escrito piernas junto con el pie.
5 centímetros de alto y es justo la medida que tiene. Vamos 5 centímetros, así que venimos bárbaro. Voy a hacer la otra piernita y ya vamos a seguir con el torso. Una vez que ya tenemos tejidas las patitas, como ven, es casi del tamaño también de la panza, del torso que habíamos marcado. Entonces, lo que vamos a hacer, no voy a hacer ninguna cadenita de separación porque es bien pequeño el conejito. Así que simplemente voy a unir ambas piezas mediante un punto deslizado. Siempre tengan en cuenta de que queden derechas, que estén pinchando justo en el medio de las patitas. Hago una lazada y lo paso. Lo uno con un deslizado. Y ahora voy a hacer toda la vuelta de puntos bajos. Un punto bajo al lado del otro. Teníamos en esta pata 8 puntos bajos, 8, así que en total tengo que tener 16 puntos bajos al terminar esta vuelta. Ya tengo la vuelta del cuerpito unido y ahora voy a seguir haciendo vueltas derechito hasta más o menos donde están los brazos. Si ustedes están trabajando con hoja cuadriculada como yo, más fácil es guiarse porque cada cuadradito o cada hilera de cuadrados va a representar una vuelta. Entonces, si yo ya hice la primera, me quedarían hacer una, dos, estamos acá, a ver si ustedes lo pueden ver como lo veo yo de este lado. Ya hice la primera vuelta luego de la unión, me quedaría una, dos, tres, cuatro vueltitas derecho. Voy a hacer cuatro vueltas y después ya empezaré con las disminuciones para ir afinando un poquito el torso. Acá ya tengo tejidas las vueltas rectas, ya llegué abajo donde iría el bracito, abajo del bracito, para comenzar a hacer las vueltas de disminuciones. Porque recuerden que tenemos que hacer que estos puntos que van a ser del cuello coincidan con los puntos de la cabeza. Sí, acá tengo la cabecita que finalicé con 12 puntos bajos, entonces el cuello, para coserlo de manera correcta y prolija, nos tienen que quedar 12 puntos bajos también para coserlos a la cabeza. Entonces, estamos en las últimas 3 vueltas de disminuciones. Fíjense que si vamos a la hoja cuadriculada, iría 1, 2, 3. Y son las últimas 3 vueltas que voy a hacer disminuciones. Acá tengo 16 puntos bajos y en la cabeza tengo 12. Así que son 4 puntos que tengo que ir distribuyendo en estas 2 o 3 vueltas para ir sacando. Son 4 puntos que tengo que sacar en la vuelta, en las 2 vueltas que siguen. Lo voy a hacer en esas 2 vueltas las disminuciones. Ahora vamos a ir al borrador y vamos a hacer, vamos de nuevo a recurrir a los palitos. Vamos a hacer 16, que son los puntos que tenemos en el cuerpo. 1, 2, 3, 16 puntos. ¿Qué secuencia debemos hacer para sacar 2 puntos en esta vuelta? Vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, la disminución. 1, 2, 3, 4, la disminución. Y nos van a quedar 1, 2, 3, 4 puntos para tejer y completar esta vuelta. O sea que la secuencia que vamos a hacer en esta vuelta, que sería la vuelta número 18, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces y vamos a tejer los últimos 4 puntos, sí, 4 puntos bajos para completar esta vuelta. Al final de esta vuelta nos van a quedar, entonces finalizamos con 14 puntos bajos. Así es como van a ir haciendo el patrón, la secuencia, con la cantidad de puntos que quedan al final de esa vuelta, luego de la secuencia, y los puntos finales por vuelta. Así es como van a ir escribiendo el patrón. Entonces, vuelta 18, hacemos 4 puntos y una disminución y completamos esa secuencia. Vuelta 19, vamos a hacer lo mismo. Vuelta 19, vamos a recurrir de nuevo al borrador. Vamos a hacer los 14 puntos. Ahora, ¿qué secuencia debo hacer para quitar 2 puntos en esta vuelta de 14 puntos? Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3,
una disminución, 1, 2, 3, la disminución, y hacemos 1, 2, 3, y nos queda un solo punto, 4, así que no nos permite hacer otra disminución, por lo tanto utilizamos esa secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a escribir la vuelta 19, hacemos 3 puntos bajos y una disminución por 2. Nos quedan al final 1, 2, 3, 4 puntos. Y terminamos con 12 puntos bajos esta vuelta, que va a ser la misma cantidad que tenemos en la cabeza. Así es como va quedando. Yo esta vueltita ya voy a rellenar. Voy a hacer una vuelta de puntos bajos solo, que sería la vuelta número 20, para formar bien el cuellito. Y ya relleno, ya puedo coser cabeza y cuerpo. Y vamos a hacer las orejitas. Así es como va quedando el conejito. Yo ya tengo el bracito también tejido. El bracito, si ustedes tienen, siempre es más angosto el brazo que la pata. Entonces, si ustedes tienen 12 puntos de brazo, yo en este caso hice la mitad de los puntos que tiene la pata. Tiene 12 la patita, los bracitos tienen 6 puntos. Y van midiendo hasta donde lo quieren de largo. Pueden haber, si no les gusta por ahí tan finito, lo quieren hacer 2 puntos más, pueden hacerlo 2 puntos más. Pero siempre tengan en consideración que son menos puntos, tienen que achicar. Yo en este caso achiqué la mitad de puntos de lo que tiene la patita. Para las orejitas, lo que vamos a hacer, yo la voy a hacer puntuda, voy a hacer que tenga punta, que comience con punta, no redonda, sino así, con esta forma puntuda. Y abajo les voy a hacer algunas disminuciones o la doblo a la mitad para que me quede más fina la parte de abajo. Volvemos al borrador y para eso empezamos las orejitas con 6 puntos bajos. Queremos hacer que queden en punta y no que quede redonda. Sabemos que para que quede esta forma redonda, vamos a la secuencia normal de los aumentos en progresión. O sea, primera vuelta son 6 puntos. La vuelta número 2 serían de todos aumentos. O sea, aumentos por cada punto nos van a quedar 12. La siguiente vuelta es un punto y un aumento. Finalizamos con 18 puntos. Son los aumentos progresivos normales que se hacen en los amigurumis. Ahora, para que nos queden en punta, lo que necesitamos hacer es saltearnos esta vuelta de aumentos. Entonces, eso va a hacer que esta curvatura no se forme y se forme más en punta. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. La vuelta número 2, esta la salteamos y vamos directamente a hacer un punto bajo y un aumento. Por lo tanto, ustedes ven que si tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, van a hacer la secuencia de un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. En esta vuelta contamos cuántos puntos finales nos quedan y nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En esta vuelta, con la secuencia de un punto y un aumento, nos van a quedar 9 puntos. Agregamos solo 3 puntos en la vuelta número 2. A diferencia del esquema redondo, que agregamos todos aumentos, que son 6 aumentos, los aumentos tradicionales, acá agregamos la mitad de puntos para que esto quede más en punta. Y escribimos de esta manera, un punto bajo y un aumento por 3, que son las veces que repetimos esta secuencia, finalizamos con 9 puntos bajos. La siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, también 3 veces, porque son la cantidad de veces que entra esta secuencia en 9 puntos. Por 3, vamos a terminar con 12 puntos bajos. Ustedes se fijan, corroboran, testean. Teníamos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hacemos la secuencia de 2 puntos, 1 aumento, 2 puntos, 1 aumento, 2 puntos y 1 aumento. Son 3 veces que entra esta. Son 3 veces que hacemos los aumentos. Y son 3 la cantidad de veces que se repite esta secuencia en esta vuelta. Finalizamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
así es como queda la punta. Y ahora voy a seguir vueltas rectas porque ya tengo formada la curvatura, la puntita, entonces ahora voy a seguir derechito y luego unas disminuciones. Acá ya tejí 7 vueltas derechito, voy a medirlo con el dibujo que tengo en el con el bosquejo, y acá ya me faltarían una vueltita de disminución, una recta y listo. La disminución, voy a hacer un punto y una disminución y ya voy a empezar a armar todo el conejito. Puedo doblarlo también ahí a la orejita, también queda muy linda, y ya voy a ir armando todo este diseño. Y así, de esta manera, es como queda terminado el conejito del tutorial del día de hoy. Es de 20 centímetros, ahora lo vamos a poner en el esquema que habíamos hecho. Entra justo en 20 centímetros. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya les voy a estar enseñando también cómo poder realizarlo. Este mismo conejito de 20 centímetros, cómo trabajarlo en escala. Cómo hacer este mismo sin tener que modificar el hilo. Con el mismo, utilizando el mismo hilo de algodón y la misma aguja, para trabajarlo en un tamaño más grande, trabajarlo en escala y en otras proporciones. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo video tutorial. Les mando un abrazo enorme.